Bueno, un tema tremendamente relevante para el desarrollo de San Antonio, el que se firmó en las últimas horas y que sin duda abre una puerta trascendental para que se concrete este anhelado proyecto del megapuerto en nuestra ciudad. Falta ahora la definición por parte del gobierno que debiera darse a más tardar en el mensaje presidencial del próximo 21 de mayo. Vamos a otro tema, hablando precisamente del gobierno. Las autoridades de la nueva mayoría se reunieron con la ministra de Salud, Carmen Castillo, para abordar los proyectos de salud que benefician a la provincia. Esto en el encuentro también se abordaron los plazos para la construcción del nuevo hospital, además de los nuevos centros de salud familiar de Llolleo, El Tabo y Algarrobo, entre otros temas. A las 11:30 de la mañana, la ministra Carmen Castillo recibió a las autoridades de la nueva mayoría. La idea era analizar en profundidad la agenda de trabajo conjunta entre el gobierno y las autoridades, además de los equipos técnicos del MinSal, en temas como el nuevo hospital de San Antonio y la construcción de los centros de salud familiar de Llolleo, El Tabo y Algarrobo. En más de una hora, las autoridades expusieron la importancia de los tiempos de construcción de cada uno de estos proyectos a fin de no generar falsas expectativas en la gente y cumplir así cabalmente con los anuncios de la presidenta Bachelet. Al término de la reunión, las autoridades valoraron el encuentro con la secretaria de Estado. Hemos compartido con la ministra de Salud los temas atingentes a la infraestructura de salud en San Antonio. Hospital CEFAM Néstor Fernández con el SAR de Manuel Busto y el SECOF en el sector de Bellavista. Todas obras importantes, ¿no es cierto?, que apuntan a lograr, ¿no es cierto?, dar cumplimiento al mandato de la presidenta en los plazos respectivos. Una propuesta de trabajo para agilizar trámites administrativos, para, ¿no es cierto?, mover rápidamente instancias de inversión que, ¿no es cierto?, se ha comprometido desde el Ministerio en la región prontamente junto, ¿no es cierto?, con todos los actores, no solamente de la provincia, sino que con todos los actores de la región, para apurar esta necesidad que tenemos en infraestructura para salud en nuestra provincia. Estamos muy comprometidos con el mensaje de la presidenta Bachelet, que tenemos un hospital nuevo en San Antonio, que tenemos un hospital nuevo en Casablanca, que tenemos el CEFAM Néstor Fernández Toma, que tenemos que solucionar inmediatamente el Tabo y Algarrobo. En función de eso nos vamos contentos respecto a la acogida que hemos tenido de la ministra, pero con la preocupación de que el trabajo día a día no puede demorar y no puede tener ninguna laxitud respecto a la impronta que le hemos puesto junto a los parlamentarios Víctor Torres y Ricardo Lago. La reunión solicitada por el diputado Víctor Torres, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, estaba pactada para principios de mes. Sin embargo, la emergencia en el norte impidió que se realizara. Los parlamentarios por la zona, Ricardo Lagos y Víctor Torres, valoraron el encuentro y destacaron su solicitud a la ministra Castillo de cumplir con los compromisos de la presidenta. Hemos venido a insistir en la necesidad de poder imprimir un ritmo mayor respecto a los distintos estados de avance que han tenido tanto los proyectos de hospital como también de CEFAM, SAR y SECOF, de tal manera que se pueda dar cumplimiento a los compromisos que ha adquirido la presidenta durante su mandato con las distintas comunas de la provincia de San Antonio y la comuna de Casablanca. En términos generales, creo que ha sido una muy buena reunión y esperamos que se siga avanzando en este cumplimiento de compromiso. Lo que hemos venido acá de manera muy respetuosa, pero muy enérgicamente, es asegurarnos de que se puedan respetar los plazos y que desde el Ministerio de Salud tomen conciencia de que los plazos son acotados y que se requieren dos cosas: cumplir y cumplir de buena calidad. Porque por otra parte, no se trata solamente de tener algo inaugurado en tiempo, sino está inaugurado en tiempo y forma. Y de ese punto de vista nosotros nos vamos de acá con la certeza de que el gobierno toma conciencia de la necesidad de apurar el tranco en el cumplimiento de las metas en materia de infraestructura en salud, en particular con el Hospital Claudio Vicuña. La reunión permitió conocer el trabajo técnico que está llevando a cabo el MinSal para concretar cada uno de los proyectos comprometidos por la presidenta Bachelet, además de la revisión y actualización de los convenios GORE-MinSal que permitirán la concreción de los CEFAM en el litoral central.